Bienvenidos a esta propuesta que es Segunda República, que vamos a ir exponiendo y proponiéndoles distintos aspectos del proyecto Segunda República, que es una solución, una propuesta de soluciones para los problemas argentinos del siglo XXI. Quienes estén interesados en indagar más pueden hacerlo en nuestro sitio en internet, www.proyectosegundarepublica.com. Y desde el principio decimos lo siguiente: si usted está de acuerdo con el gobierno Kirchner, o no está de acuerdo con el gobierno Kirchner, pero cree que en la oposición hay propuestas de alguno de los candidatos, o alguno de los políticos, o alguno de los partidos políticos, no siga viendo este programa. Cambie de canal, vaya a otro sitio en internet. Sin embargo, si no está satisfecho ni con quienes manejan el país, ni con quienes están esperando su turno para hacerlo, entonces lo invitamos a que nos siga escuchando. Argentina, creemos nosotros, está, por así decirlo, aprisionada en un triángulo perverso, una suerte de corralito con tres lados. El primer lado son nuestros gobernantes, y no solo los gobernantes actuales, sino los que han estado en el poder desde el año 80 en adelante. El segundo lado de ese triángulo, de ese corralito triangular, es la falsa oposición, que hacen oposición en cosas secundarias, pero no hacen oposición en cosas realmente primarias: la falta de seguridad, la falta de defensa nacional ante un mundo crecientemente peligroso, la falta de una voluntad de investigar a fondo la deuda externa y otras carencias que iremos describiendo. Ese es el segundo lado de este corralito triangular perverso. Y el tercer lado, quizás el más perverso de todos por la continuidad que tiene en el tiempo, son los multimedios, los grandes multimedios que solo le dan micrófono y cámara o a los que están en el poder o a los que esperan su turno. Cualquier idea nueva que aparezca, cualquiera que tenga una propuesta diferente, no solo a los que están en el gobierno, sino a las estructuras de poder mundiales, vamos a hablar mucho en estos programas sobre las estructuras de poder mundiales y cómo inciden sobre la Argentina. Bueno, cualquiera de nosotros que tengamos una visión distinta no le dan cámara y micrófono, con lo cual la opinión pública argentina y la opinión pública regional no tiene la oportunidad de enterarse de que hay otras soluciones. No solo que hay otras soluciones, sino que cuál es el origen real de todos nuestros problemas. Es más, vamos a ir tratando, a medida que vamos tocando distintos temas, y lo vamos a hacer ya en este primer programa, vamos a ir tratando de, en primer término, identificar cuáles son las verdaderas causas de la decadencia y el malestar argentino y por qué eso se da. En política nada es casual, siempre hay una razón, con lo cual vamos a identificar claramente el porqué de cada uno de estos problemas. Después vamos a diagnosticar, como haría un buen médico en lo social, por así decirlo, diagnosticar por qué tenemos esa enfermedad social, por qué estamos debilitados, por qué tenemos una deuda externa que nos aplasta y pareciera que es una deuda eterna que desde hace décadas está ahí condicionándonos en todo lo que hacemos y lo va a seguir estando si seguimos a este ritmo en décadas por venir. ¿Por qué Argentina no puede tener un autoaprecio, un autorrespeto, justamente porque somos demasiado débiles, estamos demasiado vilipendiados por los poderosos de este mundo, que cada vez lo son más y se enseñorean sobre nuestro país? Y luego de haber identificado los problemas y diagnosticado el porqué de nuestra situación, vamos a ir proponiendo una suerte de cura. Porque con solamente explicitar los problemas, y quizás nos agarre un poco de depresión y vamos a decir, entonces no hay nada que hacer, evidentemente estamos en el horno, como se suele decir hoy en día, y que creemos que vamos a poder demostrarles cómo no estamos en el horno. Hay un sinfín de opciones, soluciones realizables, coherentes, consistentes, secuenciales, que Argentina podría tomarlas, pero claro, tiene que existir el conocimiento y tiene que existir la voluntad para llevarlo adelante. Vamos a decir que creamos que tengamos todas las soluciones, pero tenemos un modelo que se lo vamos a ir describiendo, en base al cual creemos que hay muchas soluciones que se pueden tomar. Lo podemos ir viendo, analizando con gente de nuestro equipo, de otros equipos que vamos a ir incorporando para expertos en distintos temas que puedan también ayudar a esas soluciones. Y para aquellos que dicen, no me gusta el gobierno, no me gusta la oposición, no hay alternativa, aquellos que hace poco más de una década gritaban que se vayan todos, y no sé si se dieron cuenta que no se fue nadie, los que tuvimos que ir a las elecciones del año pasado estaban todos los de siempre. Bueno, evidentemente, si quieren ver ideas nuevas, ya no solo caras nuevas, ideas nuevas, acompáñennos. Esta propuesta la vamos a ir haciendo sobre distintos temas, y me va a acompañar mi colega y amigo Enrique Romero, que también es miembro de este proyecto Segunda República, a quien ya le doy la bienvenida. Enrique, bienvenido acá a esta propuesta.
Así es, Adrián. Como vos bien decías, nuestra propuesta se inicia allá a finales de los 90, que fue cuando empezamos a trabajar en todo este proyecto de la Segunda República. Pero, ¿por qué lo hicimos? Porque a finales de los 90 ya estaba en total evidencia que esta república, tal cual como la conocemos hoy, con todos sus sistemas y todas sus instituciones, está vencida, está perimida, no hay manera de arreglarla. La única forma que existe hoy de arreglar este nudo gordiano en el cual estamos metidos es rompiéndolo y empezar de nuevo, y por eso así nosotros hemos generado esto que vos bien titulaste Proyecto Segunda República, que no es otra cosa más que la aplicación del sentido común, porque tanto vos como yo somos tipos de la calle, nosotros no somos políticos, no somos economistas, no somos exitosos abogados, vos sos una persona que hizo su carrera en el ámbito del seguro como analista de riesgo, yo soy una persona que hizo mi carrera en el área de comunicación, experto en publicidad, nada que ver con la política. Así todo, solamente poniéndonos a pensar con sentido común, nos damos cuenta de que todo lo que se viene haciendo en este país, por lo menos desde que yo tengo memoria, y vos también, que sos más memoria que vos, más memorioso que yo, nos venimos dando cuenta de que todo lo que se hace en contra del interés nacional. Entonces, nuestra propuesta pasa solamente por aplicar el sentido común a favor del interés nacional. Y eso es lo que hemos llamado Proyecto Segunda República. Claro, porque es muy fácil pensar de que lo que ocurre es que los argentinos son unos tontos, se equivocan una y otra y otra y otra vez. Eso es lo que nos hicieron creer. Que uno se equivoque una vez puede ser, dos veces quizás, tres veces es mala suerte, la cuarta vez ya es un modelo, ya acá hay un patrón, y en ese patrón de comportamiento innegablemente vemos, que creo que es lo que vos acabas de decir, lo voy a decir quizás en otras palabras, hay que tomar conciencia que el patrón ha sido llevar a la Argentina a que carezca de un Estado nacional soberano. Un Estado soberano que tenga como misión principal la defensa del bien común de toda su población, dentro de sus fronteras, no solo algunos, y que también pueda tener un concepto de defensa del interés nacional ante un mundo crecientemente peligroso, porque lo decimos ya desde un principio, el mundo no es neutro, el mundo no es un mundo pacífico, el mundo es un lugar cada vez más peligroso, cargado de amenazas, donde hay una estructura de poder privada, privatizada, la vamos a ir describiendo con nombres, apellidos, domicilios, sitios en internet, voceros, etcétera. Hay un conjunto, esta estructura de poder privada y privatizada, que lo que se propone es, en un plazo no tan largo, erigir un gobierno mundial. Entonces ahí voy a decir una verdad de perogrullo, Enrique. Si se va hacia un gobierno mundial y la Argentina está en el mundo, bueno, ¿cuál va a ser el lugar que nos van a asignar? No creo que sea el lugar que más le conviene al pueblo argentino. Me temo que va a ser el lugar que más le convenga a esta poderosa estructura de poder que puede manejar no solo países, sino estructuras económicas, estructuras mediáticas, la gran guerra moderna, la guerra psicológica y otras estructuras semejantes, con lo cual más vale que abramos los ojos y vayamos viendo lo que se viene, porque si no nos van a pasar por encima, o como dijo Juan Domingo Perón, nos van a quitar el país por teléfono desde Nueva York y desde Londres y de otros lugares. Esa es la idea. Despertar a la gente, abrirle los ojos y hacernos tomar conciencia que el problema no es solamente Kirchner o Menem o Dualde o De la Rúa o Alfonsín o al que usted menos le gusta, no importa, quizás sean todos estos, sino que el drama es que Argentina hoy no tiene un Estado nacional soberano. Imperceptiblemente, por decirlo de alguna forma metafórica, han ido erosionando el Estado soberano que les acabo de describir, que tiene que operar a favor del interés nacional, hasta transformarlo en lo que es hoy, un ente de administración colonial. Con el agravante siguiente, antes, si uno era una colonia, sabía que la metrópoli estaba en Madrid, por ejemplo, o los norteamericanos sabían que la metrópoli estaba en Londres, uno decía, bueno, ahí está el enemigo. Hoy en día la metrópoli no está en otro punto geográfico, no está ni a la izquierda, ni a la derecha, ni en el centro, sino que está arriba. Es una estructura de poder que se ha enseñorado y ha usurpado un lugar por nosotros. Entonces, como mínimo, empecemos a entender las cosas como son realmente para que a partir de ahí podamos hallar las soluciones que necesitamos.
Como vos bien describís en tus libros o en las conferencias que has dado a lo largo de todos estos años recorriendo todo el país, el objetivo de estos señores que pretenden gobernar el mundo es suprimir los estados nacionales soberanos. Así es. Entonces, la única manera que tenemos nosotros de sobrevivir es la de fortalecer el Estado Nacional Soberano. Hoy, como estamos con este Estado Nacional Soberano moribundo y débil, es imposible. Entonces, por eso necesitamos refundar un Estado Nacional Soberano que tenga la fuerza y la capacidad de poder enfrentar a este desafío que viene desde afuera, que pretende disolver no solo a nosotros, a todos los países. Es un fenómeno mundial. Vos has recorrido distintos países latinoamericanos dando conferencias y este problema surge en todos los países. Nosotros acá no estamos inventando nada. Has estado en Colombia, has estado en Chile y en todos los lugares. Pequeñas variantes para según las necesidades o la realidad local, pero es así, es un mismo modelo que se repite en todos los mundos, en todos los países del mundo. Si no, vayamos a preguntarle a los griegos que las recetas que le están proponiendo hoy a los griegos para salir del embrollo en el que están metidos son exactamente las mismas que nos proponían a nosotros si en el 2001. Hasta los mismos personajes son los que llevan las propuestas. Tal cual, y ahí es donde, desde un Estado soberano, que es el gran enemigo público, porque vamos a ir describiendo, vamos a ir haciendo una suerte de ejercicio de colocarnos en los zapatos del enemigo o adversario, según si usted lo quiere hacer más emotivo o no. Yo lo llamo enemigo, nosotros lo llamamos enemigo. A veces, para entender qué es lo que quiere la otra parte, hay que colocarse en los zapatos de la otra parte. Y colocándonos en los zapatos de la otra parte, pudimos ver que han identificado 5, llamémoslo, enemigos públicos de ellos. El Estado Nacional Soberano, que es lo que está diciendo vos, Enrique. La moneda soberana, que algo vamos a hablar en este programa. ¿Qué es lo que hoy está pasando en Europa? ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Absolutamente. Están atentando. Grecia contra... no tiene moneda. Exactamente. Carece de moneda. No puede tomar un ajuste de algunas cosas que podría ser bajo un plan de emergencia porque no tiene moneda. Le pasa a España, Portugal, a Italia, a todos los países europeos. Pregunta de Perogrullo. El Banco Central Europeo, con sede en Frankfurt, ¿qué le interesa más? ¿El interés de Alemania o el interés de los griegos? Sigamos. Muy buena pregunta. Entonces, ese es el segundo enemigo público, que los países recuperen su moneda soberana. Vamos a ir describiendo qué queremos decir cuando hablamos de moneda soberana. El tercero es que los países rechacen el concepto de deuda, que eso sí, Enrique, varía de país en país. En el caso específico de Argentina, sería investigar a fondo la deuda externa que sistemáticamente esta estructura de poder ha colocado a gente en la Casa Rosada y en el Congreso, desde Alfonsín hasta Kirchner, que bajo ningún concepto tomarían ese paso absolutamente fundamental de investigar a fondo la deuda externa, según los propios cánones jurídicos del mundo anglosajón, porque la podemos declarar deuda odiosa y como mínimo rechazar la que no corresponde. Pagar lo que corresponde, investigar lo dudoso y rechazar lo que es clara y abiertamente ilícito y criminal, inclusive ilegal. El cuarto enemigo público es que el sistema republicano, nuestras instituciones republicanas, sean dependientes del dinero, y el quinto enemigo público son los valores tradicionales. Entonces, vamos a ir viendo, porque si esos son los enemigos públicos del enemigo nuestro, hagamos una cosa, nos están diciendo lo que tenemos que hacer. Y ahí está, y ahora te voy a dar espacio para que vos hagas tu comentario, Enrique, ahí están los 5 pilares del proyecto Segunda República. Restaurar el Estado Nacional Soberano, recuperar la moneda soberana, rechazar el sistema de deuda que, no solamente sobre Argentina, sobre todos los países del mundo, Enrique Romero acaba de dar el ejemplo en Grecia, en Europa, en España, en la propia Israel, en Italia, en Irlanda, en Islandia. El cuarto es tener instituciones públicas, instituciones republicanas que no dependan del dinero, porque cuando la mal llamada democracia depende del dinero, solo podemos aspirar a tener la mejor democracia que el dinero puede comprar. Y el quinto fundamento es volvamos a los valores tradicionales. A propósito de esto que vos decías de la deuda, vos fíjate lo que está sucediendo hoy en Ghana. No hay un símbolo que describa mejor el problema de estos tiempos que lo que nos está sucediendo. Tenemos la libertad embargada. Sí, sí, sí. Tenemos la libertad embargada. Sí. Es el gran símbolo de lo que hoy sucede con la Argentina. La libertad embargada por los fondos buitres, por los banqueros. ¿Sabías que la sucursal más grande del banco inglés Barclays, fuera de Inglaterra, está en... Ghana. Sigamos. O sea, vamos a ir tirando datos, porque todo tiene que ver con todo. Es un poco como... Ustedes habrán visto
un cuadro impresionista, Renoir, por ejemplo, que pintaba todo con puntitos de distintos colores. Si uno se acerca demasiado, ve puntitos nada más. Cuando uno toma distancia, dice, ah, qué hermoso cuadro, qué bella obra. ¿Por qué? Porque es tomando la distancia necesaria. Y tomar distancia es tomar distancia en el enfoque y tomar distancia a veces también con la perspectiva histórica. Las cosas empiezan a tener sentido. Por eso a veces me tomo el atrevimiento de recomendar no leer todos los días los diarios. Porque los diarios, sea el que sea, le da tajaditas, fetas de datos. Pero no le explica en realidad cuál es, por ejemplo, el modelo de deuda que hoy nos tiene atrapado a nosotros, que es el mismo que lo tiene atrapado a Grecia, a España, a Estados Unidos. El problema de la deuda nuestra, que es investigar la deuda externa, para Estados Unidos sería investigar al Banco de la Reserva Federal, que es el banco central privado de los Estados Unidos de Norteamérica, y que el señor presidente Obama ha aumentado la emisión monetaria directa e indirecta en 4 años en 4,5 billones de dólares. Es un 4,5 con 12 ceros después. Evidentemente, ahí hay una sobreemisión. Lo que pasa es que no lo llaman inflación ni hiperinflación, sino que lo llaman aflojamiento cuantitativo, que es un eufemismo. También el sistema este de guerra psicológica trabaja con los eufemismos. Y hablando de inflación, Enrique, creo que es interesante también verlo, porque ha sido un problema endémico de la Argentina, también sigue siendo un fenómeno mundial en algunos países, pero sí es un problema endémico en la Argentina, donde hemos visto, por ejemplo, que con el cepo cambiario del dólar por un lado, o el cepo del dólar directamente, y la evolución de la moneda dólar por un lado, y la inflación real, que no es la que dice el INDEC, que me perdone Guillermo Moreno, pero en realidad es evidente que usted miente de una forma absolutamente burda, flagrante y obscena, porque solo hay que ir al supermercado, sea el chino del barrio o alguno de los grandes supermercados, para darse cuenta que con cuánto era 16 pesos por día no se come, te garantizo que no se come. Evidentemente hay una inflación, y esa inflación obedece a algo, porque la inflación no surge de repente espontáneamente. Todo tiene una causa, todo tiene una realidad. Pues fíjate, a lo largo de los años, todos estos señores que pretenden gobernando, han logrado instaurar un paradigma que es inviolable. La única manera que existe hoy de encontrar una salida es por fuera de ese paradigma, parándote afuera y mirando todo desde otra perspectiva. Con el tema inflación, el miércoles 3 de octubre salió publicado en La Nación una nota que a mí me llamó mucho la atención, porque han encontrado una especie de metro patrón que sirve para medir la inflación en la Argentina a lo largo de todos estos años. Así como internacionalmente existe lo que los grandes centros de análisis económico mundiales describen como el índice Big Mac. Sí, que es, The Economist lo saca. Que es el valor de esa hamburguesa de McDonald's en distintas capitales del mundo, y con eso hacen los análisis comparativos de los precios y las inflaciones en los distintos países del mundo, La Nación el 3 de octubre publica una nota que dice: helado cada vez más premium llegó a 100 pesos el kilo. Estos 100 pesos el kilo, si lo llevamos al dólar blue obviamente, porque es el único dólar que existe. Black, claro, lo negro, vamos a hablar claro. Sí, el dólar del mercado negro, exactamente, blue lo llaman de una manera elegante. Es cool. Porque no, porque es cool, porque es parte de toda esta manera de eufemísticamente hacernos que no entendamos las cosas. Bien, el helado vale en dólares, hoy en la Argentina, 16 dólares. Esto mismo valía, y yo lo recuerdo en los años 90, te puedo decir en el año 95, 96, el kilo de helado en las heladerías premium salía 16 pesos. Estamos, mismo costo. Los mismos 16 dólares salían en el 2001. Luego de la gran devaluación de Duhalde y Lavagna, el helado siguió valiendo el kilo 16 dólares. Hoy el kilo de helado sigue valiendo 16 dólares. Entonces, ¿qué es la inflación? La inflación es la estampida que se va generando detrás con los pesos. En dólar es siempre lo mismo. Te voy a poner un ejemplo que va a graficar todo esto.
¿Te puedo proponer algo? Sí. Vamos a tener que ir a un corte. Lo que decís vos es muy importante. Vos lo acabas de dar un ejemplo chiquito, un kilo de helado. Pero si vos vieras cuánto vale un departamento de dos ambientes en Capital Federal, si haces la proyección, sigue siempre manteniendo el mismo valor, sí, en dólares. ¿Y cuánto vale un auto chico, un auto mediano y un auto grande? En dólares lo trasladás a pesos y a través de las décadas siempre te mantiene el mismo valor. Sí, salvo en los momentos de convulsión que ahí sí, hay un ajuste que dura poco. Que dura poco y después, pero a nivel mundial existe una referencia a modo de patrón, que es el índice Big Mac. Y a nivel local, gracias a un descubrimiento del Diario de la Nación en una nota publicada el 3 de octubre, aparece como una referencia patrón el kilo de helado, que nos marca el ritmo que ha sufrido la inflación desde los 90. La inflación siempre es un problema referenciado al patrón. La pregunta es, ¿cuál es el patrón? Te voy a ejemplificar esta cuestión con un ejemplo muy, muy gráfico. Imaginémonos que Obama sale a recorrer los distintos países del mundo y cuando vuelve se encuentra que en Estados Unidos todo está medido en millas y él todo lo que vio, lo vio en kilómetros, porque son muy pocos los países que adoptan la milla como referencia de distancia. Entonces, por una executive order que firma ese mismo día, después de firmar unas cuantas de invadir distintos países y ganar el premio Nobel de la Paz gracias a eso, firma otra executive order donde dice que Estados Unidos está perdiendo mucha competitividad con esto de la milla, así que a la milla tenemos que igualarla con el kilómetro, vamos a devaluar la milla, a partir de ahora la milla vale igual que el kilómetro. Executive Order, lo firma, publíquese, archívese y listo. En ese mismo instante, todos los carteles de las rutas de Estados Unidos tienen que ser ajustados. Y donde antes decía Indianápolis 100 millas, va a tener que decir Indianápolis 160 millas. ¿Por qué? Porque hubo que ajustarlos de acuerdo al cambio del patrón. Eso es la inflación. No es que las distancias son mayores, simplemente que se cambió el patrón. La inflación que sufrimos nosotros es una consecuencia directa de la devaluación del peso. Permanentemente el peso se devalúa y por eso existe la inflación. Hoy, la corrida de precios que hemos sufrido este último tiempo corresponde a que los precios se han ajustado a un dólar de 7 pesos. ¿Por qué? Porque es el valor real, psicológico, no sé si es el real, pero sí el que la gente cree en su mente al cual debería estar el dólar. Y por eso el gobierno inventó todo este intríngulis de mercado informal, mercado oficial, que lo oficial es una fantasía nada más que para los amigos. Vos fíjate, si hoy vos querés comprar, imposible para viajar, ya no hay más excusa, ni los amparos judiciales que han sido ordenados por la justicia en esta última semana han sido respetados porque los apelaron a todos. O sea que la realidad es que el dólar está valiendo 7 pesos. Si bien la cotización varía, hoy actualmente la cotización de esto que se llama Blue es 6,33, pero en la cabeza de la gente ya es 7. Y así como llegó a 7, va a llegar a 8 y a 10. Eso es la inflación. La percepción psicológica que hay en la cabeza de la gente al respecto del dólar en la Argentina o cuánto puede valer a muy corto plazo. Y por eso se ajustan los precios de acuerdo a ese valor dólar. Este helado a 16 dólares el kilo, o sea, más de 100 pesos, corresponde a un dólar de 7 pesos. Correcto. Exactamente. Agreguemos dos factores que creo que es muy importante que los que nos escuchan lo conozcan. En primer término, la inflación se da primariamente porque la casa de moneda o chicones emiten billetes. Sí. Emiten billetes. Sí, pero esa no es la real causa. No, estoy de acuerdo. Pero hagamos este comentario. O sea, hay más billetes en la calle. Sin embargo, si hay un derecho soberano, moneda soberana, que tiene el Estado argentino, si fuera un Estado soberano, es de emitir moneda que se condiga con las verdaderas necesidades de la economía.
Una economía en expansión requiere más dinero circulante. Argentina requiere una cantidad determinada de pesos en la calle circulando. Brasil requiere una cantidad diferente de reales. ¿Por qué? Porque, por un sinfín de razones, hay 180 millones de brasileños, nosotros somos 40 millones. El territorio de Brasil tiene unas características, el nuestro tiene otro. La proporción industrial, hay industrias que tienen movimientos de dinero grandes pero muy lentos, mercado inmobiliario, por ejemplo, y hay otras industrias que tienen gran volumen, venta de leche, por ejemplo, el sachet de leche, todos los días, pero son sumas chiquitas. Eso hace también a la velocidad que se mueve el dinero y a los volúmenes que corresponden. Entonces hay un sinfín de factores que hacen que un gobierno serio emitiría la cantidad de dinero que realmente necesita la economía real, ni más ni menos. Eso por un lado, es un factor que lo vamos a ir tocando acá cuando hablamos de moneda soberana, porque la moneda soberana tiene una característica, no genera intereses. Y vamos a ir viendo con algunos de nuestros invitados cómo buena parte de todo el drama económico mundial es el componente del interés usurario. Pero sigamos, no quiero salirme del tema. Y el otro componente es el siguiente, y esto viene desde afuera. Necesitan que Argentina tenga una moneda sobrevaluada y un dólar barato, por así decirlo. ¿Para qué? Para que cuando la AFIP nos mete la mano a todos en el bolsillo y recibe nuestro dinero, que es producto de nuestro trabajo, impuesto a las ganancias, por ejemplo, que se comete hoy la obscenidad de cobrarle ganancias a un empleado. Usted le puede cobrar impuesto a las ganancias a un empresario, a alguien que puede tener una ganancia. Un empleado tiene un sueldo, a lo sumo puede administrar mejor o peor su sueldo, pero no tiene una ganancia. Es absolutamente inmoral cobrarle impuesto a las ganancias a un empleado a partir de los 4.500 pesos. Pero bueno, eso son... Ni hablar de un jubilado. Ni hablar de un jubilado. Es la inmoralidad total, pero sigamos de todo. ¿Cuál es el tema? Cuando usted le cobra ese dinero y la AFIP tiene pesos, con esos pesos tiene que poder comprar los dólares necesarios, con lo cual tiene que estar al precio justo y tiene que haber una oferta de dólares, por eso el cepo cambiario, para poder hacerse de dólares para pagar la deuda externa, no la deuda externa, los intereses de la deuda externa, porque ni siquiera pagamos la deuda externa, los intereses de la deuda externa. Y que Argentina sea un mercado para comprar cosas de afuera, pero le sea difícil exportar, salvo en las cosas primarias que quieren. Por eso Argentina, al tener tradicionalmente un dólar barato con alta inflación, ha sido una forma de mantener siempre que nosotros seamos una economía a la cual se le pueden vender cosas y que podamos comprar dólares para pagar la deuda externa, pero que las exportaciones argentinas en el exterior sean difíciles, porque con un dólar de cuatro y pico, bueno, como nos pasó ya no solo con el gobierno Kirchner, 30 años de gobierno que destruyeron la industria argentina. Por eso Obama, por ejemplo, le está pidiendo a China que justamente ajuste su moneda, que revalúe su moneda, que su moneda valga más. ¿Para qué? Para que no puedan exportar tan fácilmente y después a comprar cosas a los norteamericanos o a los europeos, por ejemplo. Y en Argentina hubo tres veces que pasó eso. Alta inflación con un dólar barato. La primera vez fue Martínez de Hoz y terminó con la hiperinflación de Alfonsín o las crisis económicas de Alfonsín. La segunda vez fue Cavallo, un dólar, un peso, se mantuvo a rajatabla, por más que la inflación siguió, hasta que todo explotó, reventó año 2002. Y ahora estamos nuevamente en la misma situación, con lo cual son todas manipulaciones que lo hacen los poderosos, a veces en forma directa, los mercados, los bancos, etcétera, o a veces en forma indirecta a través de colocar en la Casa Rosada, en el Banco Central, en el Congreso, a funcionarios políticos, presidentes, ministros, senadores, diputados, que hagan el trabajo que ellos necesitan. Y son estas distorsiones que vean ustedes, y con esto redondeo, Enrique, y te doy nuevamente la palabra. Fíjense una cosa, que siempre el que sufre es el trabajador, es el ciudadano normal, local, que trabajamos todos, ustedes, yo, los laburantes, por así decirlo, y se benefician los pícaros, los amigos de los amigos y, por supuesto, los grandes intereses bancarios que tienen la fuerza, y quizás el símbolo máximo de esto, de que este gobierno también es funcional a este sistema, es que todavía alguien explique, por favor, porque es inexplicable, por qué razón en enero del año 2006 Néstor Kirchner le pagó la totalidad de la deuda que tenía Argentina, y la digo un poco entre comillas, al Fondo Monetario Internacional, 10.000 millones de dólares, en dólares, en una cuota y sin quita alguna, a cambio de nada. En ese momento estaba el dólar a 3, hubieran sido 30.000 millones de pesos. Imagínense lo que hubiéramos hecho con 30.000 millones de pesos para la seguridad, para la educación, para la salud pública, etcétera. Pero no,
hay gobernantes que dijeron, entre priorizar la salud, la seguridad, la educación del pueblo argentino o pagarle al Fondo Monetario, le pago al Fondo Monetario. Ahí queda en claro para quién trabaja. Esto también es consecuencia de los medios y el permanente lavado de cabeza que nos hacen de que a las deudas hay que honrarlas, sí, las deudas, que para ser un país serio, que si no nos caemos del mundo. Pero vos recién en tus comentarios nombraste dos factores fundamentales. Uno fue el tema de emisión. Silvio Hessel, gran economista germano-argentino de fines del siglo XIX, principios fundador del siglo de Villa XX, Gesell. Fundador de Villa Gesell, decía... Algún día vamos a hablar de Silvio Gesell y toda su historia, pero él decía que por cada nacimiento era necesaria una emisión monetaria. Sí, señor. O sea que a la economía hay que ir monetizándola a medida que va creciendo. Cada nacimiento va creciendo la población, es economía que crece porque hay cada vez mayor cantidad de productores y consumidores. Pero bueno, estas cosas vamos a hablarlas otro día. Y otro de los factores fundamentales que vos recién lo acabas de mencionar es el interés. La inflación está compuesta básicamente por tres factores determinantes. El número uno es la devaluación con respecto al patrón monetario que exista, sea cual sea, que en este momento es el dólar, pero en la historia fue otro y en el futuro va a ser otro. Número dos, la emisión monetaria espuria, más allá necesidades de la economía, que eso fue lo que pasó con Alfonsín, y no es lo que está pasando ahora. Hoy estamos submonetizados, muy por debajo. En lo de Alfonsín no, ahí estallamos. Y el tercer gran factor es el interés. Donde aparece la figura del interés en escena, revienta todo, porque el interés no es natural, no corresponde a una realidad de la economía, no corresponde al crecimiento, no corresponde a nada. Es como el cáncer que se instala y a partir de ahí envenena todo el organismo hasta que lo termina matando. Y el interés de la deuda que pesa sobre toda la Argentina es monstruoso. Y eso es verdaderamente lo que hoy nos está ahorcando. Vos fijate lo que dijo Axel Kicillof, este super viceministro estrella, ayer mismo en La Nación. Título, Kicillof, el riesgo es que se acaben los dólares para importar. Acá implícitamente está reconociendo cuáles son todos los motivos reales de este cepo al dólar. ¿Qué fecha tiene eso? 17 de octubre, ayer. La realidad es que los dólares en las reservas se están acabando. No hay dólares para pagos, abonos emitidos en dólares. Pero no hay 50 mil millones de dólares según las cifras oficiales. Eso habría que auditarlo. Habría que auditarlo. ¿Y dónde están? Porque acá el viceministro con estas declaraciones está dando a entender que no, que se están acabando y que no van a alcanzar ni siquiera para importar insumos básicos de primera necesidad. O energía, que ya la Argentina no tiene la autosuficiencia. Es grave. Pero se da de narices con los 50 mil millones de dólares que desde hace años. Sería bueno auditar cuál es la verdadera dimensión de las reservas y dónde están esas reservas. Porque otra noticia de hoy mismo, la justicia internacional determinó que los fondos depositados en el banco, en el BIS, el Banco Internacional de Liquidaciones en Basilea, Suiza, el Banco Central de los Bancos Centrales. El Banco Central, las reservas nuestras depositadas ahí no son embargables. O sea que desde ya nos está diciendo que tenemos gran cantidad de nuestras reservas allá, en el BIS. Ideal. Thank you.